Good evening, guys. Good evening, ladies. Hello. Good evening. Good evening. How are you? How are you tonight? Fine. Thank you. I am very well. Thank you very much for asking. I am excited, bien emocionada, because today we will finish. Vamos a terminar. We will finish the module one. El módulo uno, y espero pues que lo cerremos con broche de oro, sin ninguna duda, ¿verdad? Sin ningún problema, chicos. Así que cualquier duda, por favor, no nos la quedemos con ella. Teníamos un par de tareas que no he revisado, así que las voy a revisar ahorita. Solamente que vamos a esperar que los demás también se incorporen. I am waiting, estoy esperando for, I am waiting for the rest. Estoy esperando por el resto. El resto. Muy bien, guys. Así que vamos a iniciar. Let's get started. Les voy a mostrar la pantalla y vamos a comenzar como que estuviéramos desde la clase número uno. ¿Ok? Priscila, how do you feel today? ¿Cómo se siente? How are you today? Bien, ya, mejor, gracias. In English, please. Me siento mejor, gracias. I am fine. Thank you. Exacto. Ya ve que sí lo pueden hacer en inglés también. Very good. I am glad to hear that. Pues me alegro de escuchar eso. Sí, hoy les voy a revisar las tareas, chicos, porque hoy solo vamos a hacer un pequeño review. ¿Ok? Así que lo primero que vimos era how do you introduce yourself, ¿ok? ¿Con qué ocupábamos el verbo to be, guys? Con el ser o estar. Ser o estar, o sea, de lo que estamos hablando, si usted es, ¿qué es lo que usted es como persona, verdad? Usted es una doctora, un doctor, una secretaria, un asistente, una enfermera. Eso es para hablar con el simple present. Ok, yo soy, I am a teacher. Ok, I am an international relationist, pero también soy una relacionista internacional. I am... ¿Qué otra cosa me pueden decir con el I am? Quiero decir I am a student, soy estudiante. ¿Qué otra cosa, aparte de decir su profesión o ocupación? Su edad también, ¿verdad? I am, ¿dónde estoy? To talk about location. Ajá, como para describir también su personalidad, ¿verdad? O cualidad. I am shy, yo soy como tímida. I am talkative, yo soy bien hablantina. O también para decir de dónde es usted, ¿sí? ¿Cómo se dice? Exactly. ¿Y cuántos años tiene? También se usa, ¿verdad? I am. Imagínense para cuántas ocasiones ocupamos el verbo ser o estar. ¿Cuáles son las otras formas? En lugar de I am, ¿cuáles son las demás formas? Dígame. You. You are. You are. Dígame, hey, tú eres de Suchitoto. You are Suchitoto. No, yo no soy Suchitoto. Yo soy from. De Suchitoto. El from. Puede decir, you are Suchitotense. Mire, mi niña me molesta y me dice. Hija, tú eres suchitoteña, me dice yo así como que no, es suchitotense, no, suchitoteña sos, y yo así, no, mi amor, no se dice así, ¿verdad? Está el cojute pequeño o el cojute pecano, y se pecano. Oye hasta raro, pecano es, pero se oye raro, algunos gentilicios se oyen raros, ¿verdad? Pero ahí sí solo digo, I am suchitotense, right? I am Salvadorian. Pero si digo, yo soy de, tengo que agregar, ¿qué partícula? From. Muy bien, don't forget. Si hablo solo de las nacionalidades, entonces sí, solo digo, I am Colombian. I am Salvadorian.
I am Canadian, ¿sí? Simplemente digo, soy salvadoreña, soy canadiense, pero no digo soy de canadiense, ¿verdad? No, ahí digo I am from Canada, y ahí sí digo el país, digo from. ¿En qué otra ocasión ocupamos el verbo to be? Ya dijimos para describir, ¿verdad? ¿Qué más? Hablar para dar la hora. It is, muy bien. What time is it? Miren, para dar la hora, ¿verdad? What time is it, by the way? Por cierto, by the way, what time is it? Dígame la hora, la respuesta, vea. Porque me puede decir 20, no sé cuánto, o 9, ¿y qué? ¿Te debo 9? ¿O son las 9? ¿O me voy a comer 9 tamales? ¿O cómo? Ajá, tengo que decir son las, ¿verdad? Ah, solo decir. ¿Y yo, cómo te llamas? Vilma. No, vea, my name is Vilma. Yo quiero que así respondan de una forma más larga, practicando las estructuras que ya vimos. ¿Ok? Si se fijan, son sencillas, pero esa es una comunicación que usted ya tiene. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Mucho gusto de conocerte. Iris. Mucho gusto. Solo dice nice to meet you, como quien dice, es un gusto. Pero si usted dice es un gusto de conocerte, puede decir Iris. Nice to meet you. Es un gusto. Es para decir, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Today, hoy. It is, muy bien. Today is Thursday. Today is Thursday. Hoy es jueves. Miren, ¿para cuántos ocupamos el verbo to be? Y aparte de ocupar el verbo to be para hablar de todas estas cosas, imagínense, nacionalidades, edades, descripciones, ¿qué más? ¿Qué más dijimos? La hora, para describir, por ejemplo, el día también, ¿verdad? O sea, today is, ahora es. También lo ocupamos para decir ella o él o yo estoy, más el otro verbo. ¿Sí? ¿Cuál es el otro verbo? Para eso ocupamos un present continuous, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo ayer. Muy bien, ahí es yo estoy. Le agregamos el verbo con ING y ya estamos hablando de otra cosa. Que está lloviendo. ¿Cómo se dice está lloviendo? It is raining in Suchitoto. Ahora yo pregunto, hey, ¿estará lloviendo en... ¿Quién es de fuera de San Salvador? ¿Nejapa? No, de Apopa me dijeron por aquí. Alguien me dijo de Apopa. I am from San Vicente. San Vicente. Are you in San Vicente today? Está en San Vicente. Mira, la ubicación también, acuérdense. Mira, otra cosa que también estamos usando el verbo to be. Are you in San Vicente, César? Yes, I am San Vicente. In San Vicente. I am in San Vicente. Yo estoy en San Vicente. ¿Ok? Yo soy San Vicente. Ah, usted es el departamento. Hey. No, ¿verdad? Yo soy... I am from... Tenemos que agregarle... Estas famosas, ¿cómo se dicen las conjunciones? Creo que les decimos en español, ¿verdad? Las a, ante, con, contra, de, desde, hacia, para, por, según, cual y todos esos. El in es en, I live in, sí, ve, vivo en, I live in, I am in my house, estoy en mi casa. Pero si yo digo, I am my house, yo soy mi casa. No, ¿verdad? Le falta esas pequeñitas palabras de conexión, ¿ok? Excelente. Sí, tenemos un montón de usos, y especialmente también para hablar de un present continuous. ¿Qué era el present continuous? La acción del verbo. Del verbo presente, no. De lo que está pasando ahorita. No es lo mismo hablar del presente de decir, mire, no hemos visto el presente con ustedes todavía. Solo hemos visto el presente del verbo ser o estar. ¿Ok? Pero el presente, si yo le digo, el presente en el segundo módulo lo vamos a ver. Y es bien sencillo. Ocupamos un do para preguntar.
Pero no es lo mismo que yo diga, ¿qué haces? A lo que estás haciendo. ¿Sí? Si yo le pregunto, ¿qué haces? Ah, yo trabajo. Más que todo en inglés, si le pregunto en presente, es algo que no cambia, que es constante, que es como una rutina. ¿Sí? Yo me baño, yo como, yo me visto, yo trabajo, yo estudio, etc. Pero no es lo mismo que yo estudie o yo trabaje, que estoy trabajando, ¿verdad? Esa es la diferencia, lo que está pasando en el momento. Eso es el present continuous. Para eso ocupamos también el simple present, ¿ok? ¿Cómo me hacen las preguntas? Hey, ¿y ellos son tus papás? Pregúntenme. Are they your parents? Mire, haga esto, ¿ve? Como que fuera el X-Men. El sujeto después y antes el verbo. Si se ponemos el sujeto y luego el verbo, le vamos a cambiar así, ¿verdad? Y vamos a poner aquí el verbo y después el sujeto. ¿Ok? Are they your parents? No, ellos no son mis padres. Mis padres son Shakira y Piqué. Vaya, vamos a ver, ¿cómo me lo diría? They are not my parents. Ajá. My parents are... Piqué y Shakira, que ya no están juntos igual, ¿verdad? They are not together anymore, ya no están juntos. They are not together, they are not husbands, ya no son husbands. Are they husbands? No, they are not husbands. They are not husbands. Very good, guys. I am Susan. Is your last name Miller? No, it isn't. My last name is Rivera. Very good. Okay. Is César? Espérame, le voy a preguntar a los que no los he visto mucho en la semana. Diana, are you there? Is she talking? ¿Cómo respondería? No, is not talking. ¿Quién, corazón? Is not lo ocupamos para he, para she, para it. Tengo que decir el sujeto. Priscila. No, she's not. She's not talking. Talking y taking es otra cosa, ¿ok? Taking es agarrando algo. ¿Ok? Tomando clases. She's taking the class. She's not taking the class. La verdad que no está tomando clases. Because she is not participating, no está participando. ¿Ok? En ese caso, ¿cómo me respondería? Vamos a ver. Tatia, is Susan last name Blanco? No, his last name, her last name, o Susan's last name, vaya Diana, no sé por qué no he encendido la cámara, pero creo que a veces le falla el internet, pero si está ahí, por favor, díganos algo, ok, please say something. Ajá, Katia, ¿cómo diría? No, el apellido de Susan no es Blanco. Susan's last name. ¿Y el verbo dónde va? Is, vaya, ¿a dónde va entonces? Si yo se lo puse al inicio era porque era pregunta. Susan's, espérenme, si le ayudan, ayúdenle de la forma correcta, no me la confundan más. Entonces sería Susan.
el apellido de Susan. Susan's last name. Last name. Susan. No, last name. Susan, no apellido. ¿Y el verbo? Óigame, Katia, ¿cuál es la estructura cuando usted me responde? Si yo le pregunto, ¿is Susan? Y insisto nuevamente, el verbo primero, sujeto después. Verbo sujeto para hacer preguntas, pero si es respuesta. Entonces sería Susan, ¿is? Susan's last name, ajá, el apellido de Susana. Last name, no. ¿Y el verbo? Es que no entiendo. Sí, ya me lo dijo. Ligia, ayúdele, por favor. Y no me han hecho tareas. Y les he dejado tareas. ¿Ok? Shame on you, ahí qué pena por ustedes, pero si no hacen tareas, chicos, no hay forma de practicar inglés. ¿Ok? Diana, por favor, si usted no está hablando, can you please put the mute? Le pone mute, porque está haciendo un mega ruido su micrófono. Gracias. Lo siento, estoy gritando y ya me duele la garganta. Ligia, what is it? Susan is last name. No, Susan is last name. No, permítame. No, Susan es apellido. El apellido de Susan se dice Susan's last name. O solo dígame su apellido no es Blanco. Your last name. No le pregunto no, por el mío, no, el de last ella. Name. Guys, ¿y los posesivos no, qué sí. pasó? She es ella. ¿El de ella cuál es? Susan is. No es his. De. Sorry. De. Bueno, vamos a pedirle a, vamos a pedir entonces a que nos volvamos a repetir el módulo. ¿Les parece? ¿Qué piensa? ¿Repetimos yes. el módulo? Yes. Ok, bueno, Dianita, con mucho gusto vamos a mandar su petición para que la pongan en el nivel 1 el próximo módulo, ¿verdad? Ok, ¿quién más quiere repetir el módulo 1? Bueno, ustedes saben, ustedes se consienten, ¿ok? ¿Cuáles son los posesivos? Diana, por favor, tenía un gran ruido su micrófono. Arréglelo, por favor, porque de verdad no me deja concentrar. Ok, guys. ¿Cuál es el su de ella, chicos? Sí, Diana, es el suyo. Hair. Gracias, Susan. Hair, y el de él. Vaya, hoy sí, Ligia. Su apellido no es Blanco. Hoy sí. Hair. No, hair name. Ese es su nombre. ¿El apellido? Last name. Her last name. No is Blanco. Así es. No is o is not. Is not. Okay. Very good, guys. Thank you. Vaya, vamos a continuar porque si no vamos a pasar en el mismo verbo to be otra vez. Okay. Y esta clase pues solo dura una hora y. Y nos faltan muchos otro repaso, ¿ok? Los posesivos están aquí. Miren, chicos, cuando estoy hablando del de él o del de ella, aquí los tienen.
Esta plataforma está abierta todos los días a cada hora. Así que deberían también ver los videos, ¿ok? Nosotros los hemos visto acá, pero no pues puedo pasar poniendo todo el video porque tengo que desarrollar otras cosas en la clase, ¿ok? Así que porfa, si ustedes quieren reforzar, vean esos videitos, ¿ok? Hagan los ejercicios nuevamente. Y acá está, ¿verdad? Her name is Nicole. Si yo digo, my name, es mi nombre, su nombre de ella era, entonces. His name is Mike. Muy bien. ¿Cuál otro? 1.4, 1.4, 1.5. Ya saben cómo deletrear, ya se saben los números, así que no vamos a hablar de spelling. Incluso les mandé un video para que escucharan también el alfabeto en YouTube. No duraba quizás ni 3 minutitos, así que vean también esos documentos. The alphabet. Y aquí está el famoso verbo to be, guys. Se los voy a dejar ahí un momentito y les voy a hacer preguntas de eso en un momento. Started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which... Can you hear? Yes. Thank you. Yes, I Vaya can. Pues, ahí está la forma contractada, pero también está la forma completa, ¿verdad? No solo la forma contractada, sino... Permítanme... Sino también está, ¿ve? La forma completa de cómo se conjugan los verbos. ¿Y que, de qué verbo estoy hablando? Del verbo to be. ¿Qué significa to be? Ser o estar. Ah, entonces yo no digo I Cero be, estar. You be, she be, ¿verdad? Digo you are, I am, she is, ¿verdad? ¿Sí? Y si es negativo, miren, va primero I am not. Siempre es la misma afirmación, I am, pero solo le agregamos he is not. Y el not va después, no va antes, no es he no is, ¿ok? No es she no is, es she is not. Porfa, pongan atención al video. Corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I. That will be equals to M for the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. So if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here on this document. Let me just change the size. 1 second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject.
And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Let's give another example. I. Vaya, denme más ejemplos, por favor. Ya vimos, ¿verdad? ¿Cuál es la forma, la estructura, sujeto, verbo, más un complemento? ¿Ok? Si es negativo, ¿qué es lo único que se hace? Les decía. Digo, I no am, I no am, o I am not. I am not. Digo, she no is, o she is not. She is not. Muy bien. Entonces, si fuera pregunta, ¿qué es lo único que cambias, chicos? Is. Muy bien. Es el verbo. Esto que vemos acá como sujeto. Este sujeto ya no va a estar acá. Va a estar aquí, ¿ves? Y este verbo to be, el to be, va a estar al inicio. ¿Estamos? Es lo único que cambiamos en preguntas del verbo. Y vayamos un poquito más adelante. Háganme, por favor, esta oración. Denme un verbo, sujeto, verbo to be, pero hoy con un verbo con ing. Yo les doy el mío. I am talking in English. Estoy hablando en inglés. I am teaching English. Estoy enseñando inglés. Ok. La, Vilma está enseñando inglés. ¿Cómo me lo diría? Vilma. Está enseñando, teaching, es teaching. Vilma is teaching. Muy bien, guys. Vilma is teaching, ¿ok? Ahora, si decimos aprendiendo, decimos learn, es aprender, learn, más la ing, learning. Learning. Ok, ¿cómo diríamos nosotros estamos aprendiendo inglés? We are learning English. Muy bien, pero si lo quiero decir en negativo, hoy si le pregunto a, vamos a ver, hoy si le pregunto a Ligia. You are muted. Microphone. I am not learning English. Ah, ok. I am not learning English. Muy bien, excelente. En negativo, ¿verdad? Hoy sí no se le olvida el orden, ¿verdad? Si fuera en pregunta, vamos, pregúntame, Daisy. ¿Estás aprendiendo inglés? Pero ahora quiero que vayamos más allá y le pongamos la WH question. Y me digan, ¿dónde estás aprendiendo inglés, Daisy? Where is learning English? Perdón. Is, ¿para quién ocupamos el is? No. Para el he y el she. Ah, pero yo le pregunto, ¿dónde estás tú estudiando inglés? Do you... Daisy, no, en qué hemos hablado del do ahorita. Sí. Where do you learn in English? Vilma. Do, ¿a dónde está el do? En esta estructura no estamos viendo do. Entonces sería... Zulma, ayúdenme, por favor. Gracias, Susan, yo sé que usted sabe, yo sé. Ya le leí su respuesta. I heard you, ya le escuché. Zulma. Where is... No, where is lo ocupo para él, ella... Eso. Ah, sí, para él. Ajá. Ajá. El you, ¿cuál es el you?
You are learning, pero ahí me estás afirmando. Yo quiero que usted me haga la pregunta. Are you learning? Póngale la WH question. Where? Muy bien. Where are you learning? Where are you learning? English. Hey, very good. ¿Cómo me respondería Katia? It is. ¿De quién me está hablando? Si le está preguntando, ¿dónde estás tú? Aquí no tenemos robotitos que estén aprendiendo inglés. No decimos U, no decimos it. Desde mi casa. Entonces sería... ¿Desde mi casa estoy aprendiendo inglés o dónde estoy aprendiendo inglés? ¿Dónde? I am learning. Inglés corporativo. I am learning English in inglés corporativo. Ok, ahora le pregunto a César. ¿Is Katia learning in Academia Europea? No. No, she's not. Katia is not ¿qué? Learning. Learning ¿qué? English, she's not learning in Academia Europea. Entonces, ¿cómo le pregunta, cómo le respondería? Priscila. Ajá. Where is she learning? Where, a mí me está preguntando. Yes, Priscila, I am asking you. Te estoy preguntando a ti. Si digo su nombre, es porque le estoy preguntando. Yes. I am learning. Perdón, la pregunta es, where is Katia learning English? Yes. Katia learning English in the English corporative. ¿Qué le hace falta ahí? Piénselo bien. Katia learning English, me dice. Y el famoso verbo está, no me lo están ocupando, chicas. Sí. Katia is learning. Is. Katia English corporativo. Priscila, ¿qué le falta? Yes. Miren negativo, ve. Katia is learning English, inglés operativo. Thank you, guys. Solo Priscila no escucha todavía. Priscila, ¿cuál es la respuesta? Katia is learning English. Ah, entonces, ¿qué le faltó aquí? Is. Ah, vaya, que no se le olvide, por favor. Oh, yeah, yeah, yeah. Katia is learning English. Bueno, ya vimos el presente continuo. Ya vimos el simple present del verbo cero estar. Ya vimos con WH questions cómo se pregunta, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguna duda, chicos? Porque veo que todavía hay ciertas cosas que no me están manejando. Necesito que sean honestos y me digan, mire, ayúdenme en esto, esto es lo que necesito, esto quiero, explique esto, por favor. ¿Ok? Para eso estamos aquí. No quiero que estén repitiendo módulos y pueden ir avanzando y con ver y practicar, ustedes pueden hacerlo. ¿Ok? No están pasando un curso 4 semanas para volver a comenzar, ¿verdad? La idea es seguir, guys. Nada para atrás, para adelante mejor. ¿Ok? Ok. ¿Questions? ¿Preguntas? No questions.
Ok, vamos a poner mute a todos porque se oye ahí mucho background. Los números ya lo saben también. Quiero preguntarles, what is your birthday? Yo les digo, what is your date of birth? Ok, ¿cómo me respondería? Pongan atención que las primeras personas que generalmente les pregunto nos dan una respuesta correcta. Así que hay que seguir básicamente la estructura que esa persona nos está dando. Ejemplo. Repeat, guys. What is your date of birth? Vamos. What is your date of birth? ¿Cómo diría? ¿Y cuál es el cumpleaños? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de tu hija? ¿Cómo me lo dirían? En lugar de your, me dirían. ¿Cuál es el posesivo, dijimos? No, de mi hija. No tengo hijos. Tengo hija. Your daughter. Ajá, pero si solo digo, ¿cuál es su fecha de cumpleaños? Her, practiquen esto. Si yo hablo, hey, ¿y cuándo es la fecha de cumpleaños? Refiriéndome a César, ¿cuál sería su... ¿Cuál sería el pronombre? His birthday date. Vaya, no me digan what is your, ¿verdad? El your solo es para el tú. Tú, tu cumpleaños. ¿Sería his o sería her? Date of birth. His. Vaya. Cualquiera de estas preguntas les voy a hacer, así que pongan atención. ¿Cuál es el punto? Que aprendamos a decir los años. ¿Ok? Si no se pueden los meses, alguien no sabe cómo se pronuncia su mes. Que me digan sin pena. Para que sepan cómo decir, ah, mi fecha de cumpleaños es tal y tal. My day of birth. Ahí está la respuesta. Por favor, revisen cómo es la estructura. Ajá. ¿Qué es lo que le falta ahí? Day of birth es el sujeto, ¿sí? Pero como es en pregunta, pongo primero is, ¿verdad? Y la WH question. ¿Qué es lo que le falta aquí? My day of birth is, muy bien. Si es el is es primero, ¿qué es entonces? Si va antes is... O are es pregunta, ¿verdad? Si el is, el am o el are va después del sujeto, es una afirmación. Y si lo quiero decir en negativo, ¿qué le faltaría nada más? Ligia. El verbo. El verbo está is. Ah, el, la afirmación. No, yes. Porque quiero hacerlo negativo. No. Solo les agrego el no. Muy bien. Esa es la forma negativa, ¿ok? My date of birth is on, digo, es en, on, ¿ok? Para decir es en 11 de julio del bla, 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 bla. ¿Ok? Digo on. Así como, por ejemplo, what time is the meeting? ¿A qué horas es la reunión? The meeting is, ¿cómo decíamos que para decir la hora? La reunión. Muy bien. The meeting is at. Para decir es a las y decimos at. Ok. My date of birth is on
y digo así. July 11, 1984. Ya les dije la vez pasada cómo decir su año de cuando nacieron. Así que ese va a ser el ejercicio. Please, Susan, answer me. Pay attention, guys. Pon atención, por favor. Puede ser cuál es tu fecha de cumpleaños o cuándo es tu fecha de cumpleaños. Cualquiera de las dos, ¿ok? My day of birth is on April 9, 2022. Ahí dice 2002. 2002. Para el 20 puede decir 2010, ya si son de dos cifras, pero como ahí es 2002, 20, ahí no cabería decir 2002 tal vez, pero es más como un 2002. ¿Ok? En ese caso, Susan. Ajá, pero si ya como del 10 en adelante, si son de dos cifras, puede decir 2010, 2011, 2022, 2022, por ejemplo. Por favor, pongamos el micrófono apagado si no les preguntamos. Ok, Susan, pregúntele a alguien más. The same, the same. En algún momento yo les voy a preguntar por el de él o por el de ella. Pay attention. Ok. Daniel, when is your day of birth? Okay, one more time, Susan. Date of birth. Todos, guys, birth. 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 La TH es así. Birth. Birth. Day of birth. Okay. When is your day of birth? Yes. My day of birth is on 21 September. September 21? September 21. El año. 1779. Good job, Daniel. Somebody else. Pregúntele a alguien más. Come on. Priscilla. What is... When is your day of birth? My day of birth is on March 6th, 2001. 2001. Ask the question, please, somebody else. Daisy, what is day of birth? ¿De quién? ¿El de ella, el de su hijo, el de su papá, el del perrito? ¿De cuál? ¿De quién? Daisy, what is his day of birth? Day of birth. Okay. ¿De quién está preguntándole? De his. ¿Pero de quién? De Daniel, ¿verdad? Ok, no hay problema. De Daniel, very good. Daniel. Vamos, guys. My Daniel of birth. Ahí puede decir solo his day of birth. His day of birth. Estamos hablando de Daniel. Ajá. Pero no me acuerdo la fecha. September. ¿Qué dijo? Repeat, Daniel, please. September 21. September 1779. Bueno, entonces es Daniel birthday. No es lo mismo birthday porque el birthday es su cumpleaños. Yo pregunto por la fecha de nacimiento. No es lo mismo birthday, el birthday es el cumpleaños. Lo celebro todos los días, pero solo un año nació.
¿Ok? Esa es su fecha de nacimiento. Entonces es their birth. Their birth, September 21. ¿Y el verbo dónde está? Leamos, por favor, los ejemplos. My day of birth. No le pregunto por el de usted, le pregunto por el de Daniel. Vamos. Ya me lo había comenzado a decir bien, pero no me dijo el verbo. Ya me olvidó. Vamos, you can do it. Solo lea, por favor. Ahí tenemos, ahí está, ¿ve? En lugar de my, solo cambia a el de él, ¿ve? Y lo demás. His day of birth is one. Is on. Is on September. ¿Qué fecha dijo? Septiembre. 21. No, no, paso. Léame así. Léamelo de dos cifras. Daisy. Pongamos atención. Les expliqué cuando estamos hablando del año, podemos decirlo de dos cifras. ¿Ok? Así como 2021, 2021, él dijo 19 y yo dije 1984, 19. Mi año. ¿Cómo lo diría él de él? 79. Vaya, pregúntele ahora a alguien más. Ask somebody else question. Where is your days of beer, Zulma? No es beer, guys. ¿Cuál es tu día de cerveza? Ah, los días que beer, tomo un par de cerveza. Beer no. Birth. Ajá. When is your day of birth, Zulma? My day of December. Day of birth is. Is December. Dulma, lea por acá, mire, solo esto va, esto lo va a leer y lo demás solo lo cambia a su fecha. My birthday is on December. No dice birthday, Dulma, dice day of birth. Como les digo, no es lo mismo el cumpleaños birth. Que fecha de nacimiento. Repeat, please. My day birth is on December 1971. Very good. ¿Qué les parece ese ejercicio? Yo ya les había mencionado en los números más o menos cómo decir su fecha o su año de nacimiento. Así que, chicos, eso es bien común que lo digan o que se lo pregunten. Hey, ¿cuánto es tu fecha de cumpleaños? Ah, my day of birth is on. Es el, ¿ok? Toda la estructura quiero que la lean. Porfa, Zulma, pregúntele a alguien más antes de que se nos acabe el tiempo. What is their name, Susan? Okay. What is their name, Susan? Ahí estaría así, mire. When is Susan, apóstrofe S, el cumpleaños, la fecha de nacimiento de Susan? Zulma, repeat the question. ¿A quién se la preguntó? A Susan.
What is their, no, pero, what is your day, their business? Susan, what is your day? My day of birth is on April 9, 2002. Excellent. Thank you. April 9, 2002. Ahí está. Miren. April 9, 2002. Ahí está su fecha. Okay, pero Susan ya le preguntó. Entonces le vamos a preguntar a César. When is Susan's day of birth? Póngale, por favor, el micrófono apagado. Ok. Solo cuando les toque hablar. ¿Ja? Her day of birth. Birth. April 9. Is on. Es en. It's on April 9. Y no recuerdo el 2002. 2002, 2000. Ok. 2000. Solo creo que le falta a falta Katia, Ligia y Priscila. Ask the question, César. Ok. Priscila. When is your day of birth? My day of birth is, on March 6, 12. ¿Cómo se decía 2000? Teacher. 2001. 2001, okay. Ask the question to somebody else. Pregúntele. Diana, Ligia o Katia. Katia, when is your day of birth? My day of birthday. No, no, it's my birthday. Day of birth. ¿Cómo? Day of birth. My day of birth is on June 7, 1999. 1999. Ajá, 1999. Okay, March 27. Yeah, June. Okay, June 27, 1999. Okay, very good, Katia. Oh, see, Alicia, please. Alicia, when is your day of birth? My day of birth is on January 6, 1888. Acordémonos. Guys, ¿cuál era la diferencia en la pronunciación de los teens? Que sería como bien similares, ¿verdad? El 18 y el 80, ¿verdad? ¿A dónde es que va la mayor fuerza de voz para los de 19 para abajo? Yes. Al final. Al final, ¿verdad? Es 18, no es 80, ¿ok? 80 sería el 80. Ok, very good, guys. Vocabulario, por favor, vean esos videos, chicos. Tienen todo el tiempo para verlos y hacerse
expertos en el tema. Okay. Give me examples using this and that. These and these, please. Quiero que me den ejemplos. Blow. My this is a person. ¿Cuándo después? Sí. This is my cell phone. Muy bien. Y con el otro, these are my keys. Muy bien. Keys sería las llaves, ¿verdad? This is only one. Por cierto, aquí está. This is my key. And these are my keys. Las dos. This is, these are, cuando son más de una. Ok, por favor, si quieren que les revise la tarea, mándenme un puntito ahorita en los mensajes que ustedes me mandaron, por favor, porque los he perdido. Son demasiados mensajes que me han caído de su grupo y de personas que me piden permiso que no van a estar en la clase. Así que, por favor, mándenme lo necesario que le ponga el nombre. Tengo 3 minutos para resolver para darles las respuestas. Muy bien, gracias por los primeros. dice acá, el del puntito que me mandó, vamos a ver, las tareas. You are studying English, muy bien. She is walking a lot lately, muy bien. Lleva el sujeto, lleva el is, lleva el are, más el verbo con ing. Today is snowing. Ahí ahorita está nevando. The elephant is playing, muy bien. She's leaving tomorrow. Ella se va mañana, como un futuro próximo también. We are building a house. Estamos construyendo una casa. Perfect. Vilma is teaching English. Miren el mismo ejemplo que les acabo de dar yo, ¿verdad? Vilma está enseñando inglés. Fernando is playing. Muy bien. Con estos ejemplos, ustedes saben quiénes son los que me lo mandaron. Los otros dice, hello, I am living from in Salvador. Aquí, yo vivo in El Salvador, solamente. No es I am living from, solo es I am living in El Salvador. I am living, y si es pregunta, está bien. Am I living in El Salvador? Estoy viviendo en El Salvador, pero no from. No pueden ir dos, ¿cómo les digo? Está el in o el from. Son como conectores, ¿verdad? Hay una palabra, artículos. No se pueden ocupar dos, solo uno. She's driving, muy bien. Is she driving? La pregunta, we're learning English. Are we learning English? They are teaching. Are they teaching? Perfecto. I need help with the possessive. Dice, los posesivos ya saben. My, el mío. Your, el tuyo. His, de ella. Perdón, de él. Y her, de ella. Her name is. Su nombre es. Her name is Susan. His name is César. Ok. She's thinking in playing soccer. Está pensando. We are by this house. Buying. A esa le faltó el ing. No solo es via, we are by. No, es we are buying. Estamos comprando. Quiero ver quién más me lo mandó. Ese es el último que voy a revisar. What are you studying English? What are you reading? What are you reading for? Yes. What are you reading? Hasta ahí. ¿Qué estás leyendo? Why are you distracting in the classroom? ¿Por qué te estás distrayendo? Why is Hiroshi watching TV? Muy bien. Why is Celia wearing suit? Where is Andre working? ¿Dónde está trabajando tan tarde? When is reading? Es así, no sé qué quiso decir. Eh,
Whose are you listening? No, ¿de quién, por ejemplo, de quién son los audífonos que estás ocupando? Ahí sí, pero esa whose, no. La número 8, no. Why are Celia? No se dice are Celia, se dice, solo estábamos hablando de ella. Is, muy bien. Why is Celia, ¿verdad? How are they selling so much? ¿Cómo están vendiendo ellos tanto? How are Lucía y María? Ahí sí, se, hablo de los dos. Why is Lucía playing? ¿Por qué está jugando la Lucía? Y ahí, chicos, why are John and Marcos walking? ¿Por qué están caminando? Why is you're going so fast? Sería why are you? No es is. 16, perdón, 17 es... when are... Espérame, ya me confundí. How is you? No, how are you going? ¿Por qué vas? ¿Verdad? How are you going? ¿Por qué vas ahorita? Why is Celia buying? ¿Qué es lo que está comprando en el banco? Está bien. James and blowing food. Ahí sí no sé qué me quiso decir. Bueno, what is Marcos having for breakfast? ¿Qué está comiendo él para el desayuno? Ahí sí, le hizo falta el for. Bueno, chicos, si es, espero verlos en el segundo módulo. Seamos más constantes en la clase. Yo he sentido que hemos faltado bastante. Hay excepciones, obviamente, que han estado las primeritas en la clase, pero se nota cuando nosotros recibimos clases, aprendemos más. Y si no han estado en la clase porque han estado enfermitos, acuérdense que el 80% es necesario para que se les den un diploma. ¿Ok? También, si no pueden estar en clases, lo que ustedes deberían hacer, y que veo que a veces como que no han hecho eso, es ver los videos de las clases. Por eso se suben también. Les deseo lo mejor, espero verlos pronto, que el grupo esperemos se mantenga para que sigamos con el módulo 2, ¿verdad? Porque somos bien poquitos, así que a meterle ganas. Las cosas difíciles, chicos, son las que más se valoran. Las cosas fáciles, uno ni siquiera las toma en cuenta. Y espero que por ser gratis este curso, no le den, pues, no lo menosprecien, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo. Créanme que si ustedes ponen de su parte, pueden aprender mucho más. Hay que practicar nada más. Y hay que seguir, ¿verdad? Instrucciones que me corrijan, pues hay que, hey, me equivoqué, voy a corregir. ¿Ok? De los errores es que aprendemos. Bendiciones, chicos. Les mando un abrazo. Por favor, vean los videos para que no se sientan así como que se me olvidó, ¿verdad? Y que no haya ningún problema para que comiencen el curso del módulo número 2. Los dejo porque ya sí les robé más del tiempo necesario, pero bueno, ha sido un gusto. Pasen buenas noches. Gracias. Have a good evening, guys. Bye. Take care. Gracias. Cuídense. Bye. Estar con ustedes. Bye, bye. ¿De dónde veo los videos? Vea. Bueno, Diana, no sé si me escucha, pero hay un correo que se les envía, ¿verdad? A donde se les pone el video, el link de todos los videos que hemos subido. Van a ser en total 16 con este de ahora. Bueno, pues hoy sí, los dejo. Bye, bye. Gracias. Buenas noches.